Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia, esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas, actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio, al final y en la descripción de este tu video. 6 de mayo, ¿todavía no nos divertimos? Con el tiempo conseguimos relajarnos y gozar del ambiente de recuperación. Texto básico, página 64. Imagina qué pasaría si un recién llegado entrara en una de nuestras reuniones y se encontrara con un grupo de personas con caras largas, agarrando las sillas con los nudillos blancos. Probablemente se sobresaltaría y murmuraría. Creía que podía dejar las drogas y ser feliz. Afortunadamente, los recién llegados por lo general se encuentran con un grupo de personas amables, sonrientes y aparentemente bastante contentas con la vida que han descubierto en Narcóticos Anónimos. ¿Cuánta esperanza de algo así? Al recién llegado, cuya vida es terriblemente seria, le atrae mucho un ambiente relajado y alegre. Si uno viene de un sitio en el que todo se toma demasiado en serio, donde el desastre siempre espera a la vuelta de la esquina, es un alivio agradable entrar en una habitación y encontrar gente que, en general, no se toma demasiado en serio y está preparada para algo maravilloso. En recuperación, aprendemos a alejarnos y alegrarnos. Nos reímos de lo absurdo de nuestra adicción. Nuestras reuniones, esas salas con el bullicio de la cafetera, sillas que se mueven y risas de adictos, son lugares de encuentro en los cuales, antes de que nada, damos la bienvenida a los recién llegados y les hacemos saber que sí, ahora nos divertimos. Solo por hoy. Solo por hoy puedo reírme de mí. Puedo aceptar una broma. Hoy me alegraré y me divertiré. Solo por hoy. Esto es lo que nos dicen solo por hoy del día que nos manda la página 64, que dice: uno de nuestros problemas es que siempre nos ha parecido más fácil cambiar nuestra percepción de la realidad que la realidad propiamente dicha. Debemos renunciar a este viejo concepto y enfrentar el hecho de que la vida y la realidad siguen su curso. Decidimos aceptarlas o no. Lo único que podemos cambiar es nuestra forma de reaccionar y la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Tenemos que aceptar que el cambio es gradual y que la recuperación es un proceso continuo. Por lo menos los primeros 90 días sería buena idea asistir a una reunión diaria. Cuando los adictos descubren a otras personas que comparten sus dificultades pasadas y presentes, sienten algo especial. Al principio, no podemos hacer mucho más que ir a las reuniones. Probablemente no recordemos ni una sola palabra, persona o pensamiento de nuestra primera reunión. Pero con el tiempo conseguimos relajarnos y gozar del ambiente de recuperación. Las reuniones fortalecen nuestra recuperación. Al principio, puede que estemos asustados porque no conocemos a nadie. Algunos hasta pensamos que no necesitamos reuniones. Sin embargo, cuando sufrimos, vamos a una reunión y encontramos alivio. Allí nos mantenemos en contacto con lo que hemos sido, pero sobre todo descubrimos hacia dónde podemos ir en nuestra recuperación. A medida que asistimos regularmente a las reuniones, aprendemos el valor de hablar con otros adictos que comparten nuestros problemas y objetivos. Tenemos que abrirnos y aceptar el cariño y la comprensión que nos hace falta para cambiar. Cuando nos familiarizamos con la confraternidad y sus principios y empezamos a ponerlos en práctica, comenzamos a crecer. Nos esforzamos con nuestros problemas más evidentes y dejamos de lado el resto. Hacemos el trabajo inmediato. A medida que progresamos, irán surgiendo por sí solas nuevas oportunidades para mejorar. Nuestros amigos de la confraternidad nos ayudarán. La recuperación es nuestro esfuerzo común. Limpios nos enfrentamos juntos al mundo. Ya no tenemos por qué sentirnos acorralados, a merced de los acontecimientos y las circunstancias. Esto es lo que nos dice la página del texto básico. Espero que te haya gustado. No se te olvide dejar tu like, tu comentario y que compartas este video. Nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho y hasta luego.